Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca nuevo capitulito, sí, Power Slave Summit, la serie que hemos empezado hace poco y que nos hemos quedado en este tercer capítulo que vamos a empezar hoy con el nivel del Coliseo de Set, donde ya os comenté que aquí había un jefe final, así que entremos. Bueno. Vamos a ver qué vemos por aquí. Aquí hay que dejarse caer. Bien. Seguimos bajando. Muy laberíntico todo. Vale. Bueno, tenemos un escarabajo con un punto de control. Vale. Voy a disparar. Eso es. Primero ahí. Antes de nada. Porque aquí tenemos un icono de munición a tope. Y un icono de vida a tope, ahí lo veis, ¿vale? Así que, sin pensarnos lo más, bueno, la vida la tenemos a tope, ¿vale? Ahora la munición también, ¿vale? Y vamos a continuar porque nos vamos a dar caña con el jefe. Aquí podemos volver en distintos puntos para recuperar munición y vida, ¿eh? ¿Vale? Un lugar donde se puede farmear. Vamos a dejarnos caer, venga. Vamos a ver. La puerta está sellada, como veis. Vamos a ver por aquí. Cuidado, ahí viene Tizan. Ese es nuestro primer jefe final. Cuidado. Uy, va. Cuidado. Vale, nos hemos quedado sin munición, ¿no? Bueno, no pasa nada. Aquí hay que tirar ahora de granada, ¿eh, chicos? Bien, se la come. Se la comes. Complicado, dar vueltas aquí alrededor hasta que al final, bueno, señor de la muerte, este hombre está muerto. Vale, voy a aprovechar ahí. Vale. Me interesa casi más la metralla. Eso es, cuidado, que tenemos poquita vida. Esto lo puedo. Sí, la pistola. Vale. Bien. Vamos ahí. Un poquito de vida. Aquí está. Nuestro amigo ha hecho una masa. Una masa de cosas. No sé muy bien qué. Teníamos truco aquí. No lo recuerdo. Pero en tal caso no tengo granadas. Bueno, pero hay aquí un lobito de estos. Eso es. Ahora ya tengo. No sé si habrá aquí. No, no había nada. No había. Digo, lo mismo hay un secretito, pero nada. Atención, chavales, lo que vamos a conseguir. Fijaos, qué objeto, El manto de Isis. El manto de Isis. Presiona y mantén pulsado el botón de saltar para planear mientras caes. Planeo, ya tenemos el planeo como habilidad. Y por supuesto nos vamos y cogemos el artefacto. Tu valentía es una fuente de esperanza para esta tierra sedienta de justicia. Tu lucha por la paz será recompensada. Hacia el sur hay una profunda cima en la que se hundice un arma infernal envuelta en una bocanada de fuego a quienes se acercan. Cuide allí y domine esa fuerza destructora. Bueno, pues si no lo habéis entendido bien a nuestro amigo el faraón Ramsés, nos ha dicho que hacia el sur hay una cima donde hay un arma que desprende una bocanada de fuego. Bueno, si no recuerdo mal, creo que era un lanzallamas o algo así. Así que venga. Sí, vamos a viajar a Karnak porque tenemos ahora el planeo, chicos. ¿Vale? Y podemos llegar a muchos puntos. ¿Vale? Bueno, en realidad, a ver. Coliseo de Set, no tenemos que bajar a Karnak, tenemos que viajar aquí, a las minas de Amón. Y desde aquí, con el objeto del planeo, no sé si os acordáis, en el capítulo anterior vimos un sitio donde podíamos planear. Pero antes vamos a entrar de nuevo en el Coliseo. Cuando necesitemos vida, cuando necesitemos munición para recargar de nuestras armas, podemos hacer un rápido viaje hasta este nivel, esta fase. A ver. Y coger los dos iconos, porque el jefe ya no está, ya lo hemos derrotado, no nos va a salir. Vale, cogemos el escarabajo. Ahí nos llenamos. Ahí de vida, ahí de munición. Vale. Y simplemente, pues, marcharnos. Simplemente, así de fácil. Vale.
Vale. Fácil, ¿no? Bueno, necesitemos munición. Bueno, pasamos al discursito. Vale, ya no lo necesitamos. No necesitamos el discurso. Vale, no vamos a viajar a Karnak. Vamos a viajar aquí, a las minas de Amon. Bueno, la otra vez que jugamos este nivel, no sé si os acordáis. A ver, que me he hecho para atrás. Vale, la otra vez que jugamos este nivel, vimos una especie de foso. No sé si os acordáis. Que parece que podemos caer. Pero tenía mucha altura. Y si no teníamos algún medio para frenar esa altura, pues podíamos morir. Bueno, pues ahora con el planeo, ese problema desaparece. Vale, despejado no, de vida voy hasta arriba. Lo que necesito es barra de energía de arma. Ha sido difícil evitarlo, ¿eh? Vale. A ver, ahí tenemos. Estás con la pistola y así no vale la munición. Cuidado, Tristan. Vale. Me ha picado el puñetero escorpión. Bueno, el cangrejo. El escorpión es el azul, el cangrejo es el rojo. Vale. Bueno. Canta un poquito esta pared, ¿verdad, chicos? Bueno, por acaso, vamos a coger esto. Vale. Granadita por aquí. Vale, nuestros amigos se han ido a hacer puñetas, correcto. Vale, limpiamos por aquí. No tenemos prisa, chicos, así que vamos a ir tranquilos. Vale. Vaya, me están dando justo lo que no necesito. ¿Qué pida? A ver aquí, son dos. Nada, me dan en todo vida. Y yo lo que necesito en todo caso es energía de arma. Bueno. Eso canta un poquito también, ¿verdad, chicos? Ese agujero ahí en la pared, ese parche. Vale. Venga, que se acerquen un poquito. La he cazado de lleno, ¿eh? La he cazado de lleno. La otra está por aquí, me la veo. A ver. Vale. Fuera. Vale, perfecto. Bueno. Vamos por aquí. Recuperamos algo de salud. Vale. No me quiero dejar nada. Creo que lo tenemos todo. Vale, ahí tenemos. Este nivel no tenemos que completarlo por la salida normal, ¿eh? Tenemos que utilizar la salida alternativa. Ahora tenemos el mantra, ¿eh? Bien. A ver, hay una mosca por ahí. La estoy oyendo. Ahí. Vale. Vale, perfecto. Bueno, voy a coger. Vamos a probar una granada de estas. Vale. Y necesito. Ay, cuidado. Necesito energía de arma para la granada. Eso, me viene bien. Vale, hemos abierto aquí. Eso es. Cuidadito, que ya sabéis que las explosiones de la granada nos afectan a nosotros también. Vale, bien. Vale, todo despejado por aquí, ¿no? Vale, tenemos las dos zonas centrales, por así decirlo. Sí, bueno, son dos zonas centrales. Las tenemos abiertas ya. Mira, otro parche ahí. A ver. Bien, qué cacho se ha pegado ahí. No sé quién me ha disparado. Creo que así desde arriba. A ver. ¿Hay algún condenado ahí? A ver. Vale, ahí hemos abierto. Sí. Vale, tenemos abierto. Vale, tengo un montón de vida. Vale, vamos a cambiar. Eso es. Aquí podemos entrar. Genial. Había una puñetera trampa que me he comido enterita, ¿eh? Enterita.
Saltamos. Esta... Eso se puede echar atrás de alguna manera. Vamos a ver. Llevo unos días sin jugar y no recuerdo muy bien. No, ahí me dice que nadie de la China. Hay que activar algo, ¿eh? Vale. Ah, este era el punto donde tenemos que ir. Vale, espérate un momento. Como ya no vamos a volver aquí atrás. Por aquí tenía yo vida que había dejado. Eso es. Vale, suficiente. No necesito más. Vale, eso no, por ahí no necesitamos. Aquí. Nos tenemos que dejar caer por este agujero, ¿vale? Planeando, eso sí. Lo que voy a hacer, lógicamente, es coger una granada y tirarla. Vale, perfecto. Cambiamos a la ametralladora y simplemente mantener X pulsado. Vale, ahí vamos cayendo. Vamos, bueno, planeando, se puede decir. Vale. Potencia el arma, vale. Ahí tenemos el camello para escapar, pero vamos a investigar porque yo creo que por aquí algo había, algún secretillo, ¿no? Nada, no hay ninguno, ¿no? Y por ahí no hay otras cosas. Venga, pues vámonos. Caverna de los peligros, chicos, caverna de los peligros. Bueno, cuidado con esta fase que es bastante puñetera. Vamos a ir por partes, como diría nuestro amigo Jack el Destripador. A ver. Porque ya en los jarrones y en todos estos ítems destructibles, destructibles, ¿veis? Salen esas especies de serpientes verdes, que son como trampas mágicas, y te llevas un bordeneo. Vale, ahora vamos a cambiar aquí esto. Cogemos un poquito. Vale, por ahí hemos venido. Ahí arriba hay algo. Uy, no llego a verlo. Vale. A ver qué tenemos. ¿Nos tenemos que dejar caer por ahí? Sí. Vale, pero antes voy a mirar bien todo. Vamos a ver. No lo dejemos nada. Vale, no hay nada. Hay que dejarse caer. Despacito. Vale. A ver qué tenemos aquí. Puerta sellada. Vale. Vamos a ver si saltando allí... Vale, puerta sellada también. ¿Están todas las puertas selladas o qué? Esto va a estar todo sellado hasta que encontremos alguna forma de activar mecanismos o algo, seguro. Puerta sellada, muy bien. A ver. Vamos a probar con esa primero. Vale, puerta sellada. Y esta también, todas selladas. Así que el único camino que hay es dejarse caer. Bueno, ahí tenemos el lanzallamas famoso. A mí personalmente este arma no me gusta mucho, ¿eh? Venga, nos hemos quemado. Vale. No es un arma que me guste mucho, así que yo voy a tirar con la granada y la ametralladora, que es lo que me funciona muy bien. Vale, perfecto. Espera, no, esto. Cogemos el mapa. Algo de vida. Vale. ¿Veis? Tenía trampa otra vez de la serpiente verde esa condenada. Y otra más. Un montón de trampas, ¿eh? Vale. Bueno, a ver, atentos ahora. Vamos a cambiar. Eso es. Bueno, amiga, la momia. La momia puñetera, como digo yo. ¿Que hay otra por ahí? Ya lo ves. Ha condenado. Me pega con el palo que tiene, ¿eh? Joder, funden, las puñeteras momias. Menos mal que me he dejado vida aquí por coger. Había algún globo aquí, No, no, ninguno. ¿Nada? Joder, pues... Bueno, pues no. Si no hay, no hay. Bueno, pisar el lodo verde este significa morir, chicos. Así que ni se me ocurre ir por ahí. A ver, aquí tenemos... Yo creo que aquí lo que mejor es tirar una granada para explotar todos los jarrones. A ver, me he pasado allí. Ahí está. Perfecto. Cogemos la vida. Bien, hay más jarrones. Con trampas también, Dilo todo, Vale. A ver, por ahí vine. Tengo que salir por aquí. Ahí no puedo salir ahora mismo. Por aquí. Vamos a la batalla. Venga, perfecto.
Vale. Empieza el show de los saltitos puñeteros, chicos. Mira, ahí tenemos para recuperar energía de arma. La puedo coger. Vale, bien. Y salud completa, aunque estaba prácticamente lleno. Vale. Ahí debería poder llegar. Vale, llego. Bien. Cuidadito aquí con las caídas, ¿eh? Ya sabéis que la caída significa la muerte. Vale. Vamos a ver. Enemigo, lo primero. Vale. ¿Cómo no me vas a dar, condenado? Vale. Moscones. Sí. Venga. Vale. ¿Qué tenemos ahí? Más moscones. Pues nos echamos para atrás y le despachamos a gusto. Vale, a ver. Ahí hay un jarrón, pero por ahí se puede continuar. Vamos primero a coger. Bueno, de vida voy lleno, así que lo único que necesito es energía de arma. Y no sé si en ningún jarrón, nada. No me ha habido energía de arma en ninguno. Vale. Pues venga. Por aquí. Ahí tenemos que llegar de un salto, chicos, ¿eh? Bien. Vale. Es que te los encuentras y te los comes. No hay otro. ¿Voy a darme con el palo sin vergüenza? Vale. No me dejo nada, ¿no? Vale. A ver, ahí arriba parecía que había algo. No, vale. Pues se tiene que poder llegar hasta ahí con un salto, creo yo. Bien, un salto, sí, señor. Vale, desde aquí, a ver, lo mejor es. Ahí, explotar eso. De ahí tenemos que saltar hasta ahí. Esta zona es puñeterísima. Cuidado. Es puñeterísima. A ver, quizá debería. No, ahí debería llegar con un salto normal. Vale, despacito, mira, genial, un escarabajo de estos. A ver. Vamos a cambiar. Eso es. A la granada. Enemigos, enemigos. No, vale. Vamos a echarnos atrás. Y vamos a lanzar una granada allí. Vale, perfecto. Había un escorpión, pero. Bueno. Ahora se han activado. ¿Os acordáis que caímos por aquí y estaban todas las puertas selladas? Bueno, pues ahora mágicamente se han desellado. Esto es lo único para recuperar un poco. Así que ahora hay que hacer la subida. ¿Vale? Porque todas las puertas. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a dejar. Ahí está. La momia y la mosquita esa, el avispón, se han ido a hacer puñetas. Vale, mira, ahí hay un Tristán, pero está muy lejos. Vale, genial. Justo disparo una y sale el avispón. Venga, despacito. Vale, genial. ¿Veis lo que me ha pasado? Media barra de vida, me ha volado con una trampa que había en el puñetero jarrón. Atrás, bien. Ahí hay un Tristán que ni se ha activado. Vamos. A ver, hay que saltar, chavales, ¿eh? Bien, hemos llegado. Bien. Lo que pasa es que todos estos globos, que sepáis que no los vamos a poder coger. Cuidado que viene una bola de fuego directa por nosotros. Vale, no llega hasta aquí. Se para ahí, justo. Si yo me pongo aquí al lado, ¿me alcanzarás? Porque hay que pasar por ahí, ¿eh? No penséis que no. A ver. Bien, punto de control, perfecto. Enemigos, enemigos. Vale, jarroncito y carrera. Venga, perfecto, bien. Vale, momias. Aquí viene una mezcla de momias, puñeteras. Vale. Bueno, no ha salido tan mal la cosa, ¿eh? Vale, vamos. Bien, solo me había dejado un poquito de energía de arma. Vale, allí llego con un salto, ¿no? Cuidado, no nos podemos caer, ¿eh? Allí hay que llegar con un salto. Vale, a ver. Mirad, ¿veis dónde está el símbolo ese? Ese símbolo hay que cogerlo, ¿eh? Lo que pasa. Ah, bueno, puedo planear. Eso es, planeo. Bien, símbolo de la guerra, le tenemos. Vale, y ahí podría llegar con un salto. Calculo que sí, que podría llegar. Bien, despacio. Todos mecanismos, todo trampas. Ya os dije, parece una especie de Tomb Raider este juego. Vale.
aquí. Subimos. Claro, al principio del nivel hemos bajado todo y ahora tenemos que subir. Venga, tenemos. Vale, ahí tenemos. Perfectísimo. Al pozo de las almas. Vámonos, chavales. Bueno, pozo de las almas. Entremos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos empezando. Eliminando moscones. Bastante molesto. Vale, tenemos una momia ahí en la lejanía. A ver, ¿qué hay otro moscón por aquí? Nuestra amiga la momia nos ataca desde tan lejos. A ver, ¿dónde estás, moscón? ¿Dónde estás? Se ha perdido por ahí. Vale. A ver. Tiene una puntería acá. No es que tengan puntería realmente, es que... Es que los disparos que hacen las momias son como una especie de disparos rastreadores, ¿vale? Perfecto. Y esos disparos, uf, difícil evitarlos, ¿eh? Porque principalmente lo que hacen es eso, rastrear. Cogemos un poco de energía de arma. Pone potencia del arma, pero bueno, es lo mismo. Energía, potencia. A ver, está nuestra amiga la momia ahí. Ah, tú no nos das, tú no nos das, pero nosotros a ti sí. ¿Eh? Condenado. Vale. Bien. Me dejo un jarroncito aquí. Ahora mismo no podemos dejar pasar ningún jarrón, ¿eh? Si no va a salir de energía de arma, no sé si llegaré allí. Con un salto, no. Tiene que ser de una posición más elevada, ¿vale? Bien. Esto nos viene bien para recuperar vida. No hay enemigos, no. Por arriba, nada. Y aquí hay un foso por el que posiblemente nos tengamos que tirar. Vale, cogemos esto. Vale. Vale, bueno, aquí de momento no podemos hacer nada más, ¿vale? Así que, a ver, no podemos subir tampoco. Tenemos un jarrón con un escorpión dentro. Y ahí no llegamos todavía. No llegamos. Ahí la única forma de llegar sería desde aquí, yo calculo. ¿Vale? A ver. Mira, estamos ahí. Ese sería el foso. Tendríamos que lanzarnos y planear. Es lo único que se me ocurre. Intentamos romper el juego, chicos. A ver, ¿qué pasa si...? No. Bueno, aquí no me deja saltar directamente. Aquí lo único que podemos hacer es tirarnos y planear. Vale, pero no sirve nada, ¿vale? Vale, ahí no puedo hacer nada. Aquí a lo mejor desde aquí sí llego. No. Eso no sale bien, no sale bien. Había un truco que había visto yo. Que era lanzándose una granada. Fijaros la locura que voy a cometer. Y eso que no voy a activar el punto control. Había una opción que te lanzabas una granada y saltabas y como que la onda expansiva de la explosión te lanza para arriba. ¿Queréis que probemos? Vamos. No, bueno, no lo he hecho bien y me he comido un bombazo yo mismo. Así que como tampoco tenemos, digamos, una necesidad imperiosa de conseguir ese ítem, le vamos a dejar ahí y nosotros vamos a lo nuestro. Voy a recoger estos globos de vida, que la tontería me ha salido... Vale. Ahora hay que dejarse caer por aquí. Frenamos. Vale. Vidita. Energía de arma. Vale. A ver. Esto. Un montón de momias ahí. Espera, vamos a probar a lanzarles unas granaditas a las momias. Simpáticas. Ahí se le ha caído del tirón, ¿eh? Fuera. Bien. Y bien. Vale, ahí necesitamos el símbolo. Creo que ese es el símbolo de la guerra, que no lo tengo. Así que de momento por aquí no podemos continuar. Sigamos mirando a ver esta puerta.
carretera, había una trampa. Mira dónde está, chico. Vale, ahí hay que entrar de alguna manera. A ver. Ahí hay una. Un avispón de esos, pero de momento no, no me preocupa. ¿Me he dejado algo por aquí? Nada, pues venga. Vamos a ver que esto se. Puerta sellada. Puerta sellada. Pues de momento no podemos hacer nada por ahí. Vamos por aquí. Venga, ven para acá. ¿No me dejan nada? Vale. Puñetera momia, macho. Bien. A ver, no se mueve la plataforma, ¿no? No tengo que comer. Porque no tengo espacio para maniobrar. Vale. Hay más, ¿eh? Han dejado absolutamente nada los golfos estos. Venga, una bombita. ¿Me das el mapa? Uf, y algo de vida. Y sigo necesitando lo mismo. Mira dónde hay un activador. Qué golfos son. Cómo esconden las cosas, ¿eh? Vale, a ver, déjate caer así. Bien. No sé muy bien. ¿Qué ha hecho eso? Pues yo creo que. Ah. A ver. Vale. Creo que ha levantado la plataforma. Porque la plataforma, una vez que saltamos, se cae, ¿no? Correcto. Vale, el activador solamente levanta la plataforma esa. A ver, vamos al agua. A ver, en el agua puede haber cositas ocultas. Pero no, veo que no hay nada. No hay absolutamente nada. Hay que subir a la plataforma esa que baila ahí. Arriba. Mira, ya tenemos un escarabajo. A ver. Bien. Cuidado, momia. Momia, momia. Fuera, momia. ¿Y no me dejáis nada, golfos? Cuidado. Esa plataforma es para bajar, ¿vale? Aquí no hay nada. Aquí dentro de la catarata tampoco. No, no hay nada. No me estoy dejando nada. Es que ya digo, hace bastante que juego este juego y es muy puñetero, ¿eh? Lo conozco bien. Vale. Hemos activado esto. Ah, vale, vale, sube la plataforma. Vale. Vale. Mierda. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que justo la plataforma salta. Joder. Justo la plataforma se ha bajado. Y yo he saltado y no he planeado. Vamos a dejarla. Eso, abrimos ahí. Cuidado. Vale. Algo hemos hecho ahí. Tengo energía de. Joder. Me quedo sin energía de arma. Vale, hemos abierto algo. Vale, esto no sube otra vez. Vale. Hemos abierto la habitación esa que decía que la puerta estaba sellada. Vale, o sea que tenemos que volver para atrás, ¿no? A ver. Bueno, aquí nos podemos dejar caer. Bien. A ver. Aquí puedo saltar y planear un poquito. Esta. Esta primera vez, ahora está abierta. Mira, ya me puedo. Bien. Y bien. La puerta está sellada. Vale. Vale, vale, vale. Y sigo sin poder entrar ahí, ¿no? A ver. Y no tengo eso. A no ser que haya algo abajo. Voy a hacer un salto normal. A ver. Y voy a mirar, a cotillear. Porque no tengo el símbolo del poder. Vale. Ahí abajo hay algo, chicos. Así que me voy a dejar caer aquí. De aquí me voy a dejar caer ahí. Y ahí tengo. Bien. Bien, bien. Eso me ha venido de perlas. Ya sabéis que un salto y nos vamos al taleco, ¿eh? O sea que aquí no podemos fallar en los saltos. Un salto mandado. Vale. Suena ese ruido, la bola de fuego está a la orden del día. Mira, este va a ser. Ajá, ya no lo ha abierto.
Vale. Sí, todo tiene una explicación. A ver. Está bajo del todo. Planeamos. Cuidado. Cuidado, Ahora la, el camino de vuelta. Tenemos bolita de fuego. Vale. ¡No! Me he caído, tío. Me he caído. ¿Dónde nos deja? Vale, estamos aquí al lado. ¿Veis? Es que aquí. El más mínimo fallo. Y vamos para el trullo, ¿eh? Ya lo he dicho. Que como ponen las puñeteras muy bien, ¿verdad? Vale, salud. Venga, volvamos a la perdiz. Ya digo, la versión antigua del Power Slade o Sume, morías y a reiniciar el nivel, ¿eh? Un salto mal dado, lo que sea, te tocaba volver a empezar. Por suerte aquí han añadido los puntos de control y se hace algo más ameno. Vale. Vale. Y ahora desde aquí, allí. Vale, estamos. Venga, volvamos a la dichosa puertecita. Esta. Esa está abierta. Y ahora esta está abierta. Y aquí está el famoso símbolo. Bien, ya lo tenemos. Ya tenemos el símbolo. Vale. Por aquí no me ha dejado nada, ¿verdad? Vale. Venga, vámonos. Vale, perfecto. Garganta del Nilo. Bueno, chicos, ¿escucháislo? Pip, pip. Aquí hay transmisor. Aquí hay pieza del transmisor, ¿eh? Bueno, lo que voy a hacer. Voy muy tieso, ¿eh? Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a parte de inicio, ¿vale? Vamos a cargar la partida. Y vamos a salirnos aquí a recuperar vida y munición, ¿vale? Que ya lo tenemos desbloqueado esto. Porque vamos tieso de, sobre todo de munición, ¿eh? Recuperar algo de munición. Porque sin munición, mal asunto, ¿eh? No tardamos nada. Bien. Uy, esa bola de fuego no me la he comido de milagro. De milagro no me la he comido. Bueno, ya sabéis que la charla con el faraón la podemos pasar. Perfecta. Sí. Venga, muy bien. Ahora sí, vamos a la gran del Nilo. Vale, vamos para abajo. Gran del Nilo. Aquí tenemos pieza de transmisor, chicos, ¿eh? Venga, vamos. No. Vale. A ver. Cuidadito con la caída aquí, ¿eh? Cuidadito con la caída. Vale, es agua. Y otras pirañas. ¿Queréis comerme? Vale, por ahí. ¡Ahí va! Vale. Cogemos. Fuera, fuera. Vale, esto lo voy a coger ahora por coger, pero en realidad no es que lo necesite. Mejora de arma. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la puerta, el símbolo de la guerra. No lo tenemos. Bueno, por lo menos confundir estos golpes. Cuidado con ese. Adiós. Es efectivo, ¿eh? Vale, porque me he venido para acá y a lo mejor aquí hay algo. A ver. Ya lo ves que si hay algo. Una buena piña de momias, ¿eh? Símbolo del tiempo que no tenemos. Esta tampoco. Pues lo único que podemos hacer es coger eso. Bien. A ver. Allí tenemos un escarabajo. Buena piraña. Ahí estoy de reojo. Habrá algunos. ¡Uy, va! Cuidado con la bola de fuego, ¿eh? Cuidadito con la bola de fuego.
siguiente la trampa. Había una puñetera trampa, tío. Bueno, ahí tengo para coger vida, pero de momento no se la necesite, ¿eh? Hay pirañas, ¿no? Vale. Vida. Vida. Vale. No hay nada en el agua, ¿no? A ver, por aquí. Vale, subimos. Bueno, luego volvemos a coger eso. Vamos a continuar. ¡Uf! Vaya viaje me ha metido, chicos. La bola de fuego de la pared. He llamado a alguien al portero, pero bueno. Está Patri por ahí, puede abrir ella. A ver. Vale, por aquí. Símbolo del tiempo. Vale. ¿Dónde viene el pajarito? Ahí. Bueno. Vale, aquí suena, ¿veis? Pieza del transmisor, chicos. Vale, está allí, ¿lo veis? Son los cascos. Vale, el problema es que no voy a llegar ahí con un salto. Necesito otro ítem que me permite volar, no planear, sino volar. Así que aquí hay que volver más adelante cuando lo tengamos, ¿vale? Vale, de momento. Por aquí no podemos hacer nada más. Activando, eso sí, las puñeteras bolitas de fuego, ¿eh? Vale, tenemos el símbolo. Era el símbolo del tiempo, me parece, ¿no? Pues venga, pasemos. Símbolo del tiempo. La puerta estaba por aquí. Este no era. Este. Vale. Fuera. Vale. A ver. Pirañas, no veo. ¿Y ahí abajo? ¡Uy! Cuidado que me caigo. Vale, me vuelvo a subir, no hay problema. Hay que saltar allí. Bueno, por allí hay tristanes, porque he visto pasar un disparo que me han lanzado. Vale. Aquí, aguilucho, aguilucho, aguilucho. Aguilucho, aguilucho. Cuidado, momia. Puñetera, avispa, tío. Menos se lo espera uno. Joder, me la he comido. Vale, recuperamos. Vale, ahí tengo munición. Pero espérate que me he dejado cosas por aquí. Mira, por ejemplo, ahí. Y ahí en el agua no veo nada. Vale. Y por aquí había... Allí estáis, tristanes. Vale. Uno tumbado y el otro tumbado también. Mira, me han dejado globito de vida, pero no puedo ir a por ellos ahora. Bueno, espérate, a ver, vamos a saltar aquí, a ver. Y ahí no hago nada. No. Mira dónde hay una puerta de la piraña. Fuera. Vale, vamos por aquí. Recuerdo esta zona, recuerdo esta zona. Es muy puñetera, ¿eh? Vamos a ver, primero ahí, cogemos potencia al arma. ¿Qué pasa? Que hay un tristán por aquí que lo he visto. Mira dónde está el tristán. Fuera, goloso. ¿Eh? ¿Qué me has dejado? Un globo de... Bueno, aquí lo que hay que hacer es saltar e ir planeando, chicos. Uf, complicado, ¿verdad? Venga, vamos. Vale, vamos a dar la vuelta. Gira justo la cámara del salto. Pero vamos, era saltar y girar para acá. Lo tenemos. A ver. Joder con las trampitas. Ya en casi todos hay trampas. ¡Hala! Símbolo de la guerra. Esto es lo que quería. Vale. Pirañas a punta pala. Voy a bajar. Eso es. Venga. Ven para acá. Que os voy a ajustar las cuentas. Os voy a leer la cartilla. Vale. Venga, más. Mira, aquí tenemos para recuperar vidas. Tu cuerpo. Bien. Salud completa. Mira, ¿os acordáis del tristán este? Espérate, hay que bajar un poquito. Ahí. ¿Vamos hasta arriba? No, me falta un pelín. Ahí está. Vale, ¿y ahora cómo subo yo? ¿Cómo? Ah, por aquí. Vale. Vale, hemos cogido el símbolo. Era el símbolo de la guerra, ¿no? Hay que volver, chicos.
no queda otra. Este era el del tiempo. La puerta estaba por aquí. Estaba, sé que estaba cerca. Aquí. A ver, cuidadito, ¿eh? A ver, bolita de fuego, puñeteras. Vale. Ah, genial. ¿Algo marcado? No sé qué ha sido, creo que ha sido una bola de fuego. Vale. Hemos caído por aquí, por este foso. Venga, que me salga lo fundo. Me tengo un super disparo. Qué maravilla, ¿eh? La metralladora esta. Esto es un activador, ¿no? ¡Anda, mira! Hemos bajado una de, los pilares, ¿vale? ¿Os acordáis cómo estaban esos dos titanes que nos dispararon y acabamos con ellos? Mira, ya hemos echado abajo uno de los, pilares. Vale, habrá que volver, imagino, al resto, ¿no? Bien. ¿Yo por dónde vine? Vale, ya sé por dónde. Ve el rato de cadáveres, por donde he venido. Bien. Perfecto. Venga. Me dan el mapa y nunca lo miro. Porque es que aquí el mapa para enterarse de algo. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Anda! Estamos aquí justo al principio, ¿os acordáis? Que aquí nos salió un Tristán. Vale. Hemos derribado uno de los pilares, con lo cual se nos ha tenido que abrir algún hueco por ahí. Bueno, esto lo tenemos todo bien. Puerta del tiempo. Vale, punto de control. ¡Ey! Me he caído, mierda. Me he caído, pero podemos subir por aquí. Venga, sube. Oye, por cierto, ¿dónde va esto? Por aquí no he mirado. Anda, mira, si hay aquí un agujerito secreto. Vamos a investigar, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Cómo me está volando la batería con las puñeteras pirañas? Que me ha quitado barra y pico. Las puñeteras pirañas, un horror, tío, un horror, ¿eh? A ver dónde sale esto. Que no sé qué pasa. Ya viene otra. Fuera, sin vergüenza. Vale, protección. Mira, ahí tenemos para recuperar. Mira, y aquí un globito de vida que no va ni muy bien. Voy a coger un poco de aire. Abajo otra vez. Lo cogemos, ¿no? Hasta arriba, de munición. Vale. A ver, ¿dónde? ¿Puedo? A ver, sí. Despacito, planeando, planeando, planeando. Vale, este es el pilar que echamos abajo. Vale. Bueno, pues tenemos que volver a subir, chicos. Por aquí, por aquí, por aquí. El resto de cadáveres. Venga, subimos. Esta vez a ver si no nos caemos. Vale. Vale, aquí había que subir por aquí. Eso es. Bastante laberíntico, pero bueno, a fin de cuentas un poco... Según te vas conociendo el nivel y tal, te vas entendiendo. Mira. ¿Era por aquí? Sí. A ver el salto, Bien. Vale, por aquí. Bajamos uno de estos, ¿vale? Con lo cual ahora yo creo que sí podemos llegar desde esta plataforma. Desde ahí. Efectivamente, podemos llegar. ¿Llegaré hasta allí? ¡Mierda! Me he caído, tío. Me he caído. Y... bueno, se supone que desde ahí podemos llegar hasta ahí saltando y planeando, Vale, o sea que me toca repetir otra vez. A ver. Tiene que haber una forma rápida de subir allí y volver a intentarlo. Sin tener que dar tanta vuelta. Vale, aquí no hay nada. Esto está sin salida. Vale. Por aquí tiene que haber algo. Por suerte esta zona está totalmente despejada. Gentuza. Espera un segundito, chicos. Disculpad, chicos, tenía que atender una llamada de teléfono del trabajo. A ver. Por aquí creo que está todo despejado, ¿vale? A ver. Aquí nos manda al sitio donde nos hemos caído, ¿vale? O sea que por aquí no.
Demos la vuelta. Vamos por aquí. A ver. Lo bueno es que enemigos no hay. Anda, mira lo que me encuentro por aquí. Vale. ¿Hay para subir a algún sitio? No. Creo que la única forma de subir es dejarnos caer por el agujero, chicos. O no, espérate, aquí, aquí, ¿verdad? Eso es, por aquí. Más rápido que dejándonos caer por el agujero. Vale. Venga, repetimos, ¿eh? Sin caernos esta vez. Sin caernos. Vale, es que la plataforma es cortita, ¿eh? Vale. ¡Ahí va! No sé qué ha pasado. Me he ido de bar. Ah, mira, lo puedo disparar. Genial. Vale. Ahí algo pasa, no sé muy bien. Pero bueno. Vamos por aquí, a ver. Vaya, he vuelto a caer en el mismo sitio. Bueno, por lo menos ya los he eliminado, ¿sabes? Como ya sabemos el camino rápido, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. No, por aquí no era el camino rápido. El camino rápido era... A ver, por aquí, por este hueco. Una vez que bajemos los otros pilares, ya el camino rápido será mucho más rápido. Pero mientras tanto, sintiéndolo mucho, hay que dar esa vuelta. Bueno, de paso, no está tan mal. De paso, pues cojo eso. A ver. ¿Dónde está la plataforma donde podíamos subir? Aquí. Vale. Eso es, bien, venga. A la tercera, chicos, a la tercera balancita, el puñetero saltito. A ver, lo que pasa es que también he hecho un poco tontería, porque como había activado el punto de control, podía haber directamente haber cargado el punto de control, pero bueno, ya que estamos aquí. Vale, genial, pues ahora sí que lo voy a hacer. Sí, cárgame el punto de control y déjame ahí. Estoy aquí, ¿vale? Vale, eso había bajado. Ahí estaban los tristanes. Vale, esta vez sin caerme. Vale, genial, me he tenido dos. Vale, tenemos un activador ahí. Que eso debe bajar ese pilar de ahí. A ver, correcto. Bien. Y ahora el otro. Aquí otro. Vale, pues los tres pilares ya están bajados, chicos. Ahora lo único que podemos hacer... Ahí abajo no. Ahí abajo hay algo, a ver. ¡Uf! ¡Qué megatón me ha metido, chicos! ¡Qué megatón, eh! No quiero problemas. No quiero problemas. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay aquí? Que al bajar los pilares. A ver, déjate caer. ¿Qué pasa? ¿Que no entras en el hueco? A ver. Mira, parece que no entra. No sé si es que se ha bugueado, pero no, no se cae. A ver. No, es que yo creo que el hueco es muy pequeño para que me pueda caer. A ver. No, es que aquí no te puedes caer. En este del medio sí, que ya hemos caído antes. A ver, espérate, que ahora tampoco cae. Ahí. Despacito, planeando. Bien. Han bajado todos los pilares, ¿vale? Con lo cual... podemos acceder aquí y rellenarnos la vida. Genial. Vale, chicos. Pues aquí yo creo que ya lo tenemos todo hecho. Lo tenemos todo hecho. Vale. A ver, voy a mirar por aquí, a ver. A ver. Vale, eso es por aquí no es, es por el otro lado. Bueno, estamos justo al principio del nivel, ¿os acordáis? En esta parte. Al haber bajado los pilares, podemos ir hasta la plataforma esa donde estaba... A ver, era en la primera puerta que había por aquí, me parece. Sí, aquí. ¿Veis? Vamos a ver. Hay que bajar esa para poder salir del nivel por ahí. Con lo cual nos falta una por activar. Vamos a volver al sitio... ¿Dónde estaban las tres? Que era la puerta del tiempo. No, por aquí no es. La puerta del tiempo.
La puerta del tiempo. ¿Dónde está? Esta es. Venga, bien, escarabajito. Punto control. Vale, eso ya está. Ahí podemos saltar. Venga. Ahí estamos los titanes. ¿Recordáis los titanes? Cuidado. Con trampa y todo, ¿eh? ¿Son golfos? Vale. A ver. Aquí estamos buscando algún activador o algo que nos quite la última columna que nos queda. Vale. Genial. Es que estaba claro que era... Ahí. Este es... Ah, ya tenemos la salida del nivel despejada. Salta, no me dejes metido. Vale, estamos, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer es pegar un señor salto. Ahí. Vale, allí no hay nada. El transmisor, ya sabemos dónde está. Con lo cual, tenemos que ir por aquí. Ya está la salida abierta del nivel. Que era... La puerta era esta. Vale. Ahí tenemos si queremos para rellenarnos la vida, pero nos queda nada. Así que yo creo que vamos a pasar. Vámonos ya del nivel. Que ya hemos dado suficientes vueltas. Eso es. Relicario de los tesoros de Tot. Vamos para allá. Y bueno, amigos, Relicario de los tesoros de Tot. Aquí lo vamos a dejar. Seguimos el próximo día con un nuevo capítulo. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Esta semana ando muy, muy escaso de tiempo. Voy subiendo vídeos según vaya teniendo tiempo para grabarlos, editarlos y publicarlos, ¿vale? Entonces es posible que no haya vídeo todos los días. Por mi parte nada más, mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal, cuidaros mucho.